Today, I would like to show you how I learned this language, what I went through, what I did to acquire this level. The steps to follow are pretty easy, which means that anybody can do it. If I did it, you can do it. And I'm pretty sure these steps, these uh, tips, these uh, secrets are going to help you a lot to achieve that level you're looking for. I'm doing this because people, students, think uh, sometimes that for you to achieve a certain level you have to study complex or complicated things which is not true sometimes the simple things or the simplest things are the one you need to learn or to follow for you to achieve certain level let's say basic um, intermediate or, or advanced so it depends on what you're trying to achieve and honestly, something very important I gotta highlight is for you to achieve any level, you have to be committed to this. You have to be very committed because if there's not commitment, so you're going nowhere. As I always say, you have to be committed, disciplined, and ready to pay the price. That's how it's going to work. Otherwise, don't even try it. Alrighty, I think I have said enough. So, let's get right into this. Como ya te conté al principio del video, te voy a mostrar qué pasos o qué trucos o técnicas yo utilicé para organizarme y poder aprender este idioma. La meta es que sea en seis meses, sin embargo, puede ser un año, dos años, depende de tu necesidad, qué tan grande es. Cuando hablo de aprender el idioma es poder hablar las cosas básicas, las cosas simples, poder dominar ciertos contextos y así. Estos pasos funcionan tanto para alguien básico como alguien avanzado, pero es principalmente para personas que no saben nada, que son sumamente básicas. Estaré diciendo materiales que yo mismo creé, materiales que ya están creados por otras personas, para que los utilices y puedas aumentar tu nivel, para que sepas por dónde empezar. Y que estudiar. Este video es meramente los pasos que vas a seguir, los materiales todos te los dejaré en la descripción de este video. Videos que ya he creado explicando cómo utilizar ciertos materiales y links de todo. Vas a encontrar de todo en la descripción de este video, ¿ok? Simplemente tienes que ir a la cajita. De descripción. Lo primero de lo primero que debes tener es la meta clara. ¿Por qué vas a aprender este idioma? Porque si no tenemos una razón para aprender este idioma, no vamos para ningún lado. Y suena muy cliché, hay tener una razón. Sí, va a sonar cliché, pero es cierto, 500% cierto. Hay un viejo dicho que dice: si no sabes para dónde vas, ya llegaste. Por ende, hay que tener un norte, una razón, una motivación para seguir. ¿Por qué? El camino no es sencillo, por ende debes tener un enfoque, debes tener un norte, una razón para aprender este idioma. En mi caso, muy personal, mi meta, mi sueño, mi logro era ganarme 500 dólares mensuales. Esa era mi meta. Eso fue todo. Esa era mi meta. Me enfoqué en eso, me aferré a eso y por ahí me fui. Una vez que sepas el por qué, vamos al paso 2. Poner un horario y ser fiel a tu horario. Debes ponerte un horario y ser fiel a ese horario 500%. Y cuando hablamos de horario, estamos hablando que puedes ya sea inscribirte en una clase y tener ese horario fijo siempre de tomar digamos una clase una hora y media dos veces a la semana como las clases que tenemos nosotros tanto grupales como privadas o un horario personal o sea tú te creas un horario de dos horas tres horas al día lo que sea recuerda que mientras más horas de calidad dediques a este aprendizaje será mucho mejor bien tenemos la meta tenemos el horario ya marcado que tenemos que ser fiel a ese horario, quizás al principio los primeros 21 días, que es lo que toma alrededor uh, más o menos para crear un hábito, serán difíciles, ¿ok? Los primer, el primer mes, ¿ok? Pero tienes que tener un horario fijo. Y de nuevo, te estoy diciendo exactamente cómo yo lo hice. No estoy inventando, este fue... Mi, digamos, mi esquema de trabajo. Y ahora sí, número 3. Tienes que saber o descubrir cuál es tu estilo de aprendizaje. Eso es muy importante. Entonces, importantísimo. Solamente son cuatro básicas. Tenemos la visual, auditivo, verbal, kinestésico. En mi caso, yo soy la última. Kinestésico, yo soy muy kinestésico. A mí hay que mostrarme, yo tengo que tocar o a veces es una combinación de todas. Entonces, ¿cuál te define mejor? Una vez que sepa cuál te define mejor... Arrancas por ahí. Luego que sabes tu estilo de aprendizaje, vas a ver qué tipo de material o contenido vas a consumir. Si es lectura, qué tipo de lectura vas a hacer. Lectura para niños, cuentos, historias, novelas, noticias. Tienes que enfocarte por dónde. Recomiendo mucho que sea algo relacionado a tu carrera, a tu profesión, a algo que estás ya familiarizado, a algo que quieres estudiar, a algo que ya estudiaste, a. Eh, algo que tiene que ver con tu ambiente de trabajo y así. Bueno, estudio medicina o soy médico, bueno, me leo un libro sobre medicina en inglés. Soy cristiano, bueno, me leo la Biblia y me aprendo los versículos en inglés. Veo todo lo que sea relacionado a mi ámbito en inglés, ya sea audio, escritura audio video de nuevo tiene que ser algo de tu estilo de aprendizaje tienes que saber qué se acomoda a ti tu mejor estilo es descubrir qué te funciona lo puedes hacer con prueba y error a ver qué mejor te va bien ya sabemos nuestro estilo ya sabemos el material que vamos a utilizar qué va a pasar ahora vamos a hacer el plan de estudio Importantísimo, nuestro esquema de estudio. ¿Cuántas palabras me quiero aprender al día? ¿Cuántos minutos de lectura, de video, de audio voy a escuchar, a leer o a ver? Y junto al horario tenemos que cumplir todo esto. Ok, quiero aprenderme tres palabras al día, perfecto. Ok, voy a hacer cinco minutos de lectura, perfecto. Voy a ver cinco minutos de audio, perfecto, porque sea de calidad. Que no sea, voy a ver una serie y me voy a entretener. No. Voy a, ver, voy a leer un libro y me voy a dormir. No, concentrado, concentrada, enfocado, que te dejen en paz, tiempo para eso. Tu cerebro tiene que estar receptivo, que no estés cansado, cansada, que estés descansado, ya sea muy temprano en la mañana o luego de tomar una ducha, que estés relajado, relajada. Porque un cerebro cansado, con hambre, no aprende. O peor aún, con mucho sueño. Y siempre recomiendo que... Todo lo que aprendas lo apuntes, haga tu lista personal a mano, todo vieja escuela. Si quieres usar español, utilízalo, pero ve creando vocabulario, frases de lo que vas aprendiendo, lo que vas leyendo, anótalo, repítelo. Y de nuevo, si tomas clases, intenta usarlo en tus clases una y otra vez, ponlo. A prueba, pregúntale a tu profesor y así, y así podrás avanzar. Y para aquellos que no viven en un país donde se habla el inglés, lo tienen que hacer aún más. Ya que el que vive en el país donde se habla el idioma, que lo aplique cuando vaya al supermercado, cuando vaya a interactuar con una persona, que lo ponga a prueba, no tenga miedo. El norteamericano no muerde. No tengas miedo a equivocarte. Lánzate. Porque los beneficios de dominar este idioma es grande, son grandes. No tienes nada que perder. ¿O oh, sí? Y me encantaría que en los comentarios me dejaras saber cuál es tu estilo de aprendizaje. Porque me encanta conocer a mis estudiantes. Y listo, yo no hice nada que no sepas. No te estoy enseñando una fórmula para lanzar un cohete en la NASA. No, 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 no. Son cosas paso a paso que con el tiempo es como una bola de nieve. Va creciendo y creciendo y creciendo. Y llegas a un punto que... No hay retorno y eso es hermoso. De todo corazón espero que lo pongas a prueba, espero que lo hagas, que me dejes tus resultados. Eventualmente, tómate tu tiempo, toma, tómate este año, ¿ok? Queda mucho en este año, hay muchas oportunidades allá afuera y quiero verte triunfar. Recuerda, los materiales que puedes utilizar, videos, PDF, todo, te lo dejaré aquí abajo, ¿ok? Como siempre, para mí ha sido un placer. Chao.